Gobierno colombiano viola derechos humanos, así lo confirma hasta el Departamento de Estado norteamericano. El policía del mundo ha hablado. Estados Unidos reveló el pasado 30 de marzo su informe anual sobre derechos humanos, siendo este el primero de la administración encabezada por Joe Biden. En el documento, funcionarios de Estado hacen una minuciosa veeduría en materia de derechos humanos y su cumplimiento alrededor del mundo. Este informe del Departamento de Estado norteamericano obedece a su prolongada tradición intervencionista. En este caso, vale resaltar que su manera de intervenir en la soberanía de decenas de países, con una aureola moral que no tiene, se da por medio de un documento escrito y no con tanques de guerra. En lo referido a Colombia, el informe le dedica 43 páginas, en las que expone y denuncia meticulosamente múltiples infracciones a los derechos humanos, destacando realidades como: arrestos arbitrarios, reclutamiento de menores, el asesinato sistemático de líderes sociales, desplazamiento forzado, condiciones infrahumanas en las cárceles del país, entre otras. Todo soportado con cifras y etiquetas delimitadas que dejan en evidencia la inoperancia para garantizar el cumplimiento de preceptos universales retomados en variedad de tratados. Además de cuestionar a la administración actual, en cabeza de Iván Duque por su ineficacia e irrespeto de los derechos humanos. No obstante, no todo resultó negativo en el informe, pues reconoce la gestión de la Jurisdicción Especial para la Paz, como materialización y guía en el proceso de paz firmado por el anterior gobierno, valorando sus logros en materia de ejecuciones extrajudiciales conocidas mediáticamente como falsos positivos, con hallazgos relevantes como el de la fosa común encontrada en Daveiva además alienta a la jurisdicción especial al reconocerle que está en plenas facultades para la emisión de veredictos pues opera en consonancia con los estándares del derecho internacional en otro de sus apartes coloca la lupa sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz y menciona la cifra de catorce mil guerrilleros partícipes activos de las disposiciones de los acuerdos de paz para la reincorporación y la reconciliación también estima que la cifra de disidentes aumentó de 1.500 a 2.600 entre 2020 e inicios de 2021, debido a la falta de garantías por parte del gobierno para con los desmovilizados, quienes en muchos casos se habían sometido al proceso de paz, pero terminaron retomando las armas. De igual manera retoma para su informe la ley de restitución de tierras, que tímidamente se asoma dentro del extenso listado de observaciones, con la mención de que esta política, cobijada por los acuerdos de paz, avanza lentamente, pues el Ministerio de Agricultura no da abasto para las 571 solicitudes registradas hasta julio 31 del año pasado. Sin embargo, el informe no profundiza mucho en este apartado, como si se tratara de un listado en el que se menciona con brevedad de dos párrafos cada tema para proseguir con el despliegue de elementos a examinar. El documento también resalta el caso puntual de Javier Ordóñez, asesinado por la fuerza pública el pasado mes de octubre de 2020, homicidio retomado como parte de las cifras expuestas para ilustrar los excesos reiterados por parte de la fuerza pública en contra de la población civil. Tomando en cuenta que en este caso la autopsia rojo que murió debido a una golpiza, como se sabe propinada por la policía, el Departamento de Estado critica de manera contundente el proceder irregular de las autoridades estatales. En este sentido, resulta paradójico que justamente el país donde se perpetró el asesinato de George Floyd a manos de la policía denuncie de manera incisiva un hecho tan similar, acusando procesos oficiales que se dieron de manera abusiva e irregular lo cual deja entrever cómo el gobierno norteamericano instrumentaliza los derechos humanos para ejercer presión sobre la soberanía de otras naciones. Critica, cuestiona, amenaza, sanciona, bloquea, infiltra, atenta contra otras naciones, todo ello como expresión del poder imperial proceder en el caso de este informe que no es consecuente con la falta de reformas policiales, económicas, culturales y de otro orden en su país para superar el racismo, la violencia policial contra minorías y todo aquel proceder que mantiene dividida y en tensión social a esta importante nación. Más allá de que el emisor del informe sea o no el más adecuado para efectuar tales aseveraciones, la información expuesta en el documento goza de total validez. Pues los datos actualizados son de dominio público, exponiendo problemáticas que tienen sus raíces en hechos sucedidos años atrás. A pesar de la contundencia del informe, hay que señalar que no descubre nada nuevo, aunque sí lleva al actual Gobierno a una posición defensiva en sus relaciones bilaterales con la potencia del Norte, posición que le saldrá cara a todo el país, no solo al Gobierno. Por otro lado, el informe sí señala y cuestiona la postura negacionista adoptada por el gobierno de Iván Duque con respecto a muchas de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante su mandato, amparándose bajo narrativas mezquinas como homicidios colectivos o máquinas de guerra, expresiones tras las cuales ha pretendido disfrazar la incompetencia y se vicia latentes en un gobierno que cuando es cuestionado apela a fraseología que esconde la realidad como a eufemismos para confundir a la opinión pública. Para la sociedad colombiana, este informe debe servir como una clara manifestación de que este gobierno sí es violador de los derechos fundamentales de su población, con especial desconocimiento de los derechos humanos, un gobierno artífice de más violencia y guerra, de muerte y polarización social, un informe que vale como un soporte fundamental para desnudar el carácter del gobierno pues, si su mejor amigo lo acusa de violador de derechos humanos, podremos imaginarnos cómo será de profunda y dolorosa esa realidad por la cual cientos de miles de familias colombianas viven de luz. Lo primero que genera el informe de los Estados Unidos es sorpresa. La presión que implica este documento significa que las relaciones bilaterales entran en un escenario de tensión que ojalá en lo que derive sea en el respeto y garantía de los derechos humanos en el país y en la implementación del acuerdo de paz como fue negociado.